Saludos a todos y bienvenidos a otra receta más de Exotic and Vegan Recipes. Esto va a ser más un tipo de podcast. Vamos a estar hablando sobre una receta de aromaterapia para sus hogares. Hemos desarrollado tres recetas para popurrí festivo que unirán todas tus decoraciones, además de recordarte que te relajes y recuerdes esta época del año. Cada día cuando llegas a casa del trabajo o justo después de un día ajetreado con los niños, puedes encender la estufa y cocinar a fuego lento los olores de las naranjas y la canela. Si todavía no estás en el espíritu festivo, lo estarás. Instrucciones. Con cada una de estas reglas o recetas, une todos los ingredientes en una olla de agua. A medida que hierves la olla a fuego lento, el agua eventualmente se evaporará. Cuando esto sucede, todo lo que tienes que hacer es agregar continuamente más agua a la olla y hervirla nuevamente. Cuando haya terminado por la noche, apaga la estufa y deje que se enfríe. Incluso puede dejar la olla en la estufa y usarla nuevamente al día siguiente. Sin embargo, más de 2 días y querrás tirarlo y comenzar de nuevo. Receta de popurrí de lima, menta y pino fresco. Ingredientes: una lima, una cucharadita de vainilla, una ramita pequeña de pino fresco, oloroso, fragante, un cuarto de taza de menta fresca, 2 palitos de canela. Popurrí de toronja rosada, limón y romero. Ingredientes: 2 ramitas de romero, medio limón en ruedas, media toronja en ruedas, una cucharadita de vainilla, 2 palitos de canela. Y como tercera fragancia tenemos el popurrí de clavos, arándanos, naranja o china. Ingredientes: media taza de arándanos frescos o cranberries, una china o naranja en ruedas o rodajas, una cucharadita de clavos de especias, 2 palitos de canela y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Volvemos a recordar que todos estos ingredientes de estas recetas individualmente se van a echar en una olla con agua y vas a hervirla a fuego lento. Mientras se va evaporando el agua, puedes ir agregándole más agua a la olla y hervirla nuevamente. En 2 días, retirar y volver a hacer el proceso nuevamente, porque como todo, puede dañarse y expirar.